Eso es lo que debe ser. Él propuso algo muy claro. Y ustedes votaron por él. Y ahora es el presidente. Y va a aplicar eso. Entonces no se quejen. Hola amigos, ¿qué tal? El periodista Augusto Thorday se pronunció tras la decisión de Pedro Castillo de poner a Guido Bellido como premier, asegurando que tú votaste por él. Por si fuera poco, también se atrevió a decir que Sara Berry declinó anoche a participar en el gabinete de Bellido. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Tú votaste por él. Thorndike, tras decisión de Castillo de poner a Bellido como premier. Tras la elección de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, el periodista Augusto Thorndike salió al frente para hacer sentir su pesar. A través de su Twitter, Augusto Thorndike escribió: "El profe está haciendo exactamente lo que propuso que iba a hacer. Tú votaste por él. Asume tu responsabilidad". Previamente agregó: "Es bastante obvio que buscan el primer strike para tener al Congreso sometido". Por si fuera poco, el periodista Augusto Thorndike se atrevió a decir: "Salaverry declinó anoche a participar del gabinete Bellido". Guido Bellido Ugarte, actual congresista de Perú Libre, es el nuevo presidente del Consejo de Ministros por los más de 30 millones de hermanos por la lucha contra la corrupción. El mandatario Pedro Castillo le tomó juramento. Guido Bellido Ugarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Por los más de 30 millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para nuestro pueblo peruano. Ancha munasca y baitiparaikuna, ancha yacalesca baitikuna, cancunas raico, sí, juro. Muy a su estilo, Thorndike le cantó sus verdades a quienes se quejan de la decisión de Castillo. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Crees que se veía venir? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Y la respuesta que hemos recibido ha sido siempre: ¿por qué te ruquean? ¿Por qué tienen que lanzar esas acusaciones, ¿no? Sobre cuestionables personajes y usar el pasado terrorista de ellos para poner sobre la mesa críticas que a nosotros nos parecen importantes. Bueno, ahora todo el mundo está escandalizado porque el presidente del Consejo de Ministros va a ser una persona que está siendo investigada por apología al terrorismo, cuyas declaraciones a favor de Sendero Luminoso son conocidas por todos, y que cree que Edith Lagos, una delincuente terrorista sanguinaria, que todos debieran conocer quién es perfectamente, es una especie de heroína nacional. Esto no es ni debe ser una sorpresa para nadie. Así que de verdad es indignante ver en redes sociales, ¿no?, las expresiones de sorpresa y de indignación de algunos supuestos moderados de la izquierda que avalaron el proyecto de Perú Libre y hoy se horrorizan por lo que ha pasado. Izquierda moderna y progresista que muchos creían iba a ser la línea de Pedro Castillo, pero jamás iba a ser esa la línea de Pedro Castillo. Esta es la línea de Pedro Castillo y siempre lo fue y siempre lo dijimos. Entonces no vale ahora hacerse los sorprendidos, los dolidos, los traicionados, porque el profe siempre, siempre lo dijo con claridad: esto es lo que yo voy a hacer. Y ahora lo está haciendo. Es más, está cumpliendo con su plan de gobierno. Eso es lo que debe ser. Él propuso algo muy claro. Y ustedes votaron por él. Y ahora es el presidente. Y va a aplicar eso. Entonces no se quejen. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del periodista? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.